Buenas tardes, es un gusto que estén con nosotros en la transmisión de la inauguración del Foro Académico El Lenguaje en la Construcción de la Identidad y la entrega de medallas al Mérito Universidad Veracruzana, al editor y escritor Jacobo Ciruela. La lectura de semblanza será realizada por Pablo Sol Mora, crítico literario. Entrega de medalla a Concepción Company Company, autora, editora, investigadora, entre otras innumerables actividades. La lectura de semblanza será realizada por Marta Mungía Satraín, investigadora en la Universidad Veracruzana. Entrega de medalla a Mardonio Carballo, poeta, actor y periodista mexicano. La lectura de semblanza será realizada por Tan Meseguer, directora de la Universidad Veracruzana Intercultural. Mungía Satraín, investigadora del Instituto de Investigaciones Lingüísticas Literarias de la UV. El maestro Rodolfo Mendoza Rosendo, director general de Difusión Cultural y coordinador general de la FILU 2018. Doctora María Magdalena Hernández Alarcón, secretaria académica. El doctor Octavio Ochoa Contreras, secretario de Desarrollo Institucional. La doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana. La doctora Concepción Company Company, galardonada. El editor y escritor Jacobo Ciruela. Señoras y señores, vamos a la presentación y disfrutemos de la compañía de quienes participan. Bienvenidos a nombre de la Universidad Veracruzana a esta ceremonia de inauguración del Foro Académico El Lenguaje en la Construcción de la Identidad y la entrega de la Medalla al Mérito Universidad Veracruzana en el marco de la edición 25ª de la Feria Internacional del Libro Universitario, la FILU 2018, y como país invitado, España. Preside esta ceremonia la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara. Y le damos la bienvenida a la Universidad Veracruzana, a la FILU 2018, a nuestros galardonados, al editor y escritor Jacobo Ciruela. A la doctora Concepción Company Company. Al escritor y poeta Mardonio Carballo. Nos acompañan también la secretaria académica de la Universidad Veracruzana, la doctora María Magdalena Hernández Alarcón. El secretario de Administración y Finanzas, el maestro Salvador Tapia Espinoso. El secretario de Desarrollo Institucional, el doctor Octavio Ochoa Contreras. El coordinador general de la FILU 2018 y director general de Difusión Cultural, el maestro Rodolfo Mendoza Rosendo. Nos acompañan también la directora de la Universidad Veracruzana Intercultural de la Universidad Veracruzana, la doctora Chantal Meseguer Galván. Muchas gracias por la presencia del crítico literario, don Pablo Sol Mora. Bienvenido. Nos acompaña también la doctora Marta Elena Munguía Satraín, investigadora del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Y quien es estudiante de la maestría en Educación para la Interculturalidad y Sustentabilidad y además egresado de la sede huasteca de la UV Intercultural, el licenciado Santiago Bautista Hernández. Muchas gracias por la presencia de familiares y amigos de nuestros galardonados, entre quienes destacamos la presencia de la señora Inca Martín, esposa de Jacobo Ciruela, quien es además cofundadora de Atalanta. Bienvenida. También es bienvenido don Héctor Alonso Hernández Silva, quien es esposo de nuestra galardonada, la doctora Concepción Company. Muchas gracias por la presencia de don Alejandro Cruz Atienza, quien es director editorial del Colegio Nacional.
Como invitados especiales de don Mardonio Carballo, nos acompañan Demián Flores y Carlos Navarrete. Bienvenidos también. Se encuentran presentes integrantes del comité organizador del foro académico, funcionarios universitarios, escritores, por supuesto, directores y representantes de medios de comunicación y estudiantes universitarios. Todos sean bienvenidos. Señoras y señores, cedemos el uso de la palabra a la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto darles la bienvenida y felicitar a nuestros galardonados, a don Jacobo Ciruela, a doña Concepción Company y a don Mardonio Carballo. Muy bienvenidos a la Universidad Veracruzana. Saludo también a la doctora María Magdalena Hernández Alarcón, secretaria académica, el maestro Salvador Tapia Espinoso, secretario de Administración y Finanzas, el doctor Octavio Ochoa Contreras, secretario de Desarrollo Institucional. Saludo también al maestro Rodolfo Mendoza Rosendo, director general de Difusión Cultural, a la doctora Chantal Meseguer Galván, directora de la Universidad Veracruzana Intercultural, a la doctora Marta Elena Munguía Satarain, investigadora del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias, al crítico literario Pablo Sol Mora, al licenciado Santiago Bautista Hernández, estudiante de la maestría en Educación para la Interculturalidad. Saludo también a los familiares de los galardonados, a los funcionarios universitarios, a los escritores aquí presentes, a directores y representantes de medios de comunicación locales, estatales y nacionales. Saludo a los académicos y, sobre todo, a los estudiantes universitarios aquí presentes. Señoras y señores, siendo el lenguaje y la identidad los dos temas sustantivos del foro académico de la FILU 2018 que hoy inauguramos, acudo a nuestro Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz. Cito: deberíamos someter al lenguaje a un régimen de pan y agua, si queremos que no se corrompa y nos corrompa. Hay que destejer inclusive las frases más simples para averiguar qué es lo que encierran y de qué y cómo están hechas. ¿De qué está hecho el lenguaje? Y sobre todo, ¿está hecho o es algo que perpetuamente se está haciendo? Destejer el tejido verbal, la realidad aparecerá. La realidad será el reverso del tejido, el reverso de la metáfora. Aquello que está del otro lado del lenguaje. El lenguaje no tiene reversos, ni cara, ni lados. Quizá la realidad también es una metáfora. ¿De qué y o de quién? Quizá las cosas no son cosas, sino palabras, metáforas, palabras de otras cosas. ¿Con quién y de qué hablan las cosas, palabras? Tal vez, a la manera de las cosas que hablan con ellas mismas en su lenguaje de cosas, el lenguaje no habla de las cosas ni del mundo, habla de sí mismo y consigo mismo. Ciertas realidades no se pueden enunciar, pero, parafraseando a Paz, son aquello que se muestra en el lenguaje sin que el lenguaje lo enuncie. Son aquello que el lenguaje no dice y así dice. Aquello que se dice en el lenguaje sin que el lenguaje lo diga, es decir, aquello que realmente se dice, aquello que entre una frase y otra, en esa grieta que no es silencio ni voz, aparece. Es aquello que el lenguaje calla. Estoy segura de que ustedes ya reconocieron el libro de Paz en que me apoyo, El monogramático. Es el libro inclasificable a caballo entre el relato, el ensayo y la poesía, la prosa poética. Más allá de esto, me pareció oportuno acudir a él porque, como ustedes lo acaban de constatar, dedica varios momentos a reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca: el lenguaje, la realidad, el otro, la identidad. Así, un poco más adelante, Paz nos dice: la realidad que revela la poesía y que aparece detrás del lenguaje, esa realidad visible solo por la anulación del lenguaje en que consiste la operación poética, es literalmente insoportable y enloquecedora.
Al mismo tiempo, sin la visión de esa realidad, ni el hombre es hombre, ni el lenguaje es lenguaje. La poesía nos alimenta y nos aniquila, nos da la palabra y nos condena al silencio. Es la percepción necesariamente momentánea, no resistiríamos más, del mundo sin medida que un día abandonamos y al que volvemos al morir. El lenguaje es la consecuencia o la causa de nuestro destierro del universo. Significa la distancia entre las cosas y nosotros. También es nuestro recurso contra esa distancia. Si cesase el exilio, cesaría el lenguaje. La medida, la ratio. La poesía es número, proporción, medida, lenguaje. Solo que es lenguaje vuelto sobre sí mismo y que se devora y anula para que aparezca lo otro, lo sin medida, el basamento vertiginoso, el fundamento abismal de la medida, el reverso del lenguaje. Al avanzar en la lectura, asimismo nos encontramos con que Paz se refiere a la relación que se establece entre poesía, lenguaje e identidad. La poesía no quiere saber qué hay al final del camino. Concibe al texto como una serie de estratos traslúcidos en cuyo interior las distintas partes, al entrelazarse o desenlazarse, reflejarse o anularse, producen momentáneas configuraciones. La poesía busca, se contempla, se funda y se anula en las cristalizaciones del lenguaje, apariciones, metamorfosis, volatilizaciones, precipitaciones de presencias. Estas configuraciones son tiempo cristalizado, aunque están en perpetuo movimiento, dan siempre la misma hora, la hora del cambio. Cada una de ellas contiene a las otras, cada una está en las otras. El cambio es solo la repetida y siempre distinta metáfora de la identidad. Termina la cita. En fin, aquí están estas palabras del autor de Piedra del Sol como un sencillo pero valioso marco de referencia para un tema que todas y todos ustedes sabrán abordar con claridad y lucidez. No pierdan de vista, por otra parte, la importancia que la identidad tiene en el mundo de nuestros días, un mundo que exige correspondencia y coherencia entre la realidad, el lenguaje y la identidad. En este marco, por lo demás, entregaremos la medalla al mérito Universidad Veracruzana a tres distinguidos personajes del mundo de las artes y la cultura. Los tres han hecho del lenguaje una herramienta de construcción de identidad, de la suya y de las nuestras. Los tres son, para utilizar la afortunada expresión del primero de ellos, trabajadores de la palabra: Mardonio Carballo, Concepción Company y Jacobo Ciruela. Su aceptación de este reconocimiento nos honra y deseo que el reconocimiento que hoy reciben de parte de esta casa de estudios también los honre a ellos. Mardonio Carballo reivindica la escritura en una de nuestras lenguas originarias y de esa manera las hace a todas visibles, al tiempo que reivindica nuestras raíces, esas raíces que en igualdad de condiciones también nos dan identidad. Como poeta le debemos Xolo, Itlapiáhtec o la canción del maíz. Como periodista, su sección Las plumas de la serpiente se ha convertido en un referente fundamental para entender el día a día de los pueblos del México de hoy y de antes. Es asimismo editor, productor de teatro, radio y televisión y asesor sobre temas indígenas para diversas instancias nacionales e internacionales. Concepción Company, por su parte, ha normado su quehacer personal y su labor profesional por lo que don Miguel de Unamuno llamaba la revolución de la lengua. Esa revolución que, en palabras del filósofo español, solo tiene un límite, la inteligibilidad de lo que se dice. De ello dan cuenta los largos y fructíferos años que ha dedicado al estudio de nuestro idioma, la capacidad, el profesionalismo y la lucidez con que ha desempeñado esta tarea. Los resultados tangibles y palpables en que se ha traducido esta labor, resultados entre los que destacan los documentos lingüísticos de la Nueva España, el léxico histórico del español en México en coautoría con Chantal Mellis y la sintaxis histórica de la lengua española. Jacobo Ciruela, finalmente, es un editor paradigmático en un mundo en el que el paradigma es el pan de cada día. Es además escritor y diseñador gráfico. Como escritor, le debemos El mundo bajo los párpados, un ensayo histórico y cultural sobre el mundo onírico que los diarios El País en España y Reforma en México destacaron como uno de los mejores títulos del 2010.
como diseñador gráfico y como editor, le debemos la fundación de dos casas clave en el mundo editorial de habla hispana, Ciruela y Atalanta. Con toda seguridad, dos de las instancias que mejor han sabido encontrar el justo equilibrio entre el contenido y la dimensión estética del libro como sujeto. Agradezco la generosa presencia de estas tres personalidades que hoy reciben nuestra medalla al mérito. Doy también la más cálida y entusiasta bienvenida a todos los que acuden a este foro académico y les deseo el mejor de los éxitos. Procedo entonces a la inauguración. Nos ponemos de pie, por favor. Muchas gracias. Es un honor para la rectora de la Universidad Veracruzana, siendo las 10:15 del lunes 30 de abril, declarar formalmente inaugurado el foro académico El lenguaje en la construcción de la identidad de la 25ª Feria Internacional del Libro Universitario 2018. Muchas gracias, muchas felicidades. Sean todas y todos muy bienvenidos. Estimados amigos, de esta manera de inicio el foro académico, el lenguaje en la construcción de la identidad. Tomen asiento, por favor. Enseguida, con la presencia de todos ustedes, daremos inicio a la entrega de la medalla al mérito Universidad Veracruzana en el marco de esta Feria Internacional del Libro Universitario Filu 2018. Vamos a escuchar, en primer término, la lectura de la semblanza en lengua náhuatl de nuestro galardonado, el escritor y poeta Mardonio Carballo, y se encuentra a cargo de esta lectura del licenciado Santiago Bautista Hernández. Piali nomás ewalikni Mardonio Carballo, piali menos kino chime tenamanicani tomanechikostoke panealte peco xalapa. Neslelia wey ni yolpaki namanitonati pampa nikishpantiski y yolnemilis tomasewalikni Mardonio Carballo. Ten ewa nepa chikometepetl, campanopa tepetini santlamasmantoke pampa kinmubitlaustoke nojine chinancometl nepa ewa. Ni tomasewalikni neslia san yolpak tokani campanemi. Pampa tetlapaloca y nahuatlastol, guanoki kayanpa, kamati, guan kemanzi nokia saniloa, guanoki yastia nesnentia, guan kamanalo. Ne Mardonio, miaki ishmati nepa y chinanco, pampa y yol ajasika. Guanoki peki kamati, nahuatlastoli, guanoki castia. Guane inana Mardonio se huesta kisliski, ta ashkanati mukawas, panito chinanco, pampa huelitikamati tonahuatlastol, guanoji castía. Guaneki tiquizas, tiazki nepa mexcotlali. Guan izquino elki, quillol machili ni tlastoli ten inana ki isli Mardonio Carballo, guan yazki nepa mexcotlali. San, asito nepa mexcotlali to masewalikni, kamiak tekitl, ya tekitik. Nojia nepa yazki tekitito, kampa tekaktli kinamaka, ten tiankis le alon ne de Granaditas, Tepito, no aquí, Tequitic, Campané, Tlatemuía, Tlamamas, Tepuzcahuayo. No aquí, Teipa, ya que Tlali, Tezcatl, Panupa, Huelle, Castini, Nepa, Mexcotlali, Guamasqui, Ismahuayaya, Tomasewalikni, Canopa, Tequis, Tequiti, y Panmaqui, Chihuayaya, Pampa, Kenikiay, Nepa, Tashtawili, Pampa, Yajaya, Kayanupa, Panostiaya. Panoctonali, Juan, Asignopa, Nahuitzontli Castolpowali, Guanapuali, Matlactli, Guanahuishiwitl, Campanopa Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Ne Mardonio, Kimatki, Nitimasehualme, Tlenticamati Setlastoli, Nojitopati, Guanse, Huesta Yaquistoski, Kematiasis Pase Altepetl, Neslelia Tumachilis, Patimasehuali, Guane Kematistos Neto Chinanco, Yashkanat Machiliski, Pampanochitomuishmati, Guanojitikamati Tlastoli, Guantomotlepanita. Guané Altepeco, ne Mardonio, Panoc, Miacuesoli, Noji, Muyostequipacho, Miaqui, que es que paso loce, pero ya que Quistoski, que es ne STLN, Quistoski, Nitima Seolme, Tlenticamati Setastoli, Nojito Pati, Guamotechmoreki, Nojia Matechlica, Tempano Pato Mexcotali. Mardonio Sentel,
quillo chicahuiltoc, guan, quimanahuini tomase guayolnemilis, tlen, tigualawi, panse chinanco, guatmucamuya, catlastoli. Pampa no kikichiwan no patlen campa, tlatempoalistli, tlacuatzin, guano kin no patlen, nesguayo mesli, cateipa, es que ompa nesguayo. Panete postlamawisoli, tlen sempuali, guan ome, guano kin no patlen ishik tlali. Guano kiki tlali, tlastoli campa, pano no pa Carmen Aristegui. Las plumas de la serpiente. Tomás Ewelikni Mardoño Carballo, Tlenamanicatech, Pachaloni, Altepeco, Xalapa, Seye Yexi, Tlastoltequil Kichiwa, Yaki Iliaca Castilan, trabajador de la palabra. Pampa Yaki Ito, Titlaquilos, Wikal Elike, Setomo y Jokus, Guanano Kinikliski, que se sin Tlatoquil, Pampa Shkana Moneketech, Polos Tupilzi, Nepato Chinanco, Tlaskama Timiek. Muchas gracias a Santiago Bautista Hernández, quien es egresado de la sede huasteca de la Universidad Veracruzana Intercultural. Cedemos ahora el uso de la palabra a la doctora Chantal Meseguer Galván, directora de la Universidad Veracruzana Intercultural. Muy buenas tardes. Mardonio Carballo, nuestro estimado Mardonio, nació en Chicontepec, en la Huasteca Veracruzana. Mardonio, poeta nahuablante, escritor, traductor, periodista, lo mismo en medios escritos como de radio y televisión, editor de libros en náhuatl y en castellano, actor de teatro y de cine, ha tenido innumerables oficios. Mardonio, ya lo dije, es de Chicón Hermoso, el de los Siete Cerros, el mismo que vio también nacer al revolucionario gobernador de Veracruz, Adalberto Tejeda, quien, como sabemos, tomó partido en favor de los indígenas, se enfrentó a las compañías petroleras y fue ferozmente combatido, además tildado de radical. Mardonio creció con las dos lenguas. Su madre era nahuablante monolingüe. A su papá le tocaron los varazos por hablar náhuatl. Quisieron darles a sus hijos la herramienta de subsistencia que representaba el castellano. A Mardonio, su madre le dijo un día, «Tú no tienes nada que hacer aquí, escribes y lees, tú no vas a hacer la milpa». Y lo mandó a la capital. Se fue entonces al DF a buscar su destino. En la Ciudad de México intenté estudiar y no lo logré, así que me fui a la vida, ha comentado orgulloso. Mardonio, autodidacta. Quería ser artista, quería ser músico, quería ser rockero, quería ser tetrero, quería ser escritor. Pero antes tuvo que ensayar muchos otros oficios. Vendió zapatos, descargó trailers, impermeabilizó techos, fue, vino, bajó, subió, literalmente. Subió a las alturas de los rascacielos, donde colocaba cristales, y aunque arriba se moría de miedo por el vértigo, tal vez desde allí haya logrado vislumbrar, muy a lo lejos, su camino. A Mardonio, el movimiento zapatista en el 94 le cambió la vida. Empecé a asumir mi parte indígena, porque, afirma en una entrevista, cuando llegas a la ciudad, te vuelves el indio. Cuando estás en el pueblo, eres el mardo. No eres absolutamente nada más. En la ciudad comencé a construirme. Sintió el racismo, la discriminación, y asumió entonces su dignificación. Comprendió su origen, su destino, y ocupó su lugar en la lucha interminable. A Mardonio lo llamaba el teatro, quería ser Hamlet, pero entró en conflicto con los estereotipos, experimentó el choque de culturas. El teatro lo devolvió a la escritura, y Mardonio se reescribió, mil veces se reescribió, y se sigue reescribiendo. Hurgó en su esencia, se alimentó de sus raíces, rescató el imaginario de los pueblos indígenas, lo mezcló con su otra parte, y escribiendo en ambas lenguas comenzó a fluir su voz. Y así surgieron sus escenificaciones del tlacuatzin, su de raíz luna, que luego fue la raíz doble, ombligo de la tierra, y con Carmen Aristegui, su sección La plumas de la serpiente. Entre muchos otros proyectos de radio, televisión, discos, teatro, etc. A Mardonio le gusta definir su oficio como trabajador de la palabra, porque dice que escribir es casi como respirar. Gracias. Muchas gracias, Mardonio.
por el México pluricultural que concretas con tu vida y obra, y por ser la inspiración para los jóvenes indígenas de esta universidad. Muchas gracias, doctora Chantal Meseguer Galván, directora de la Universidad Veracruzana Intercultural. Y ahora queremos pedir la presencia en la parte de enfrente, si es tan amable, de nuestro galardonado, el escritor y poeta Mardonio Carballo, acompañado de la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, quien habrá de entregarle la medalla al mérito Universidad Veracruzana 2018. Tomen asiento, por favor. Estimados amigos, señoras y señores, vamos a escuchar las palabras que nos dirige nuestro galardonado, el escritor y poeta Mardonio Carballo. Quien stoken tlaskamati pampa nechla yokolik quien seachi to nantlahtol to meskatlahtol ten miak titlasohtlan. Muy buenos días. Primero les agradezco a las palabras en náhuatl que me han conmovido muchísimo. Muchas gracias. Dedico esta medalla a todos aquellos que, como yo, no pudieron asistir a las universidades. Por las condiciones precarias de su entorno, porque aunque este país sea rico, tiene aún un porcentaje mayoritario en la pobreza más lacerante e ignominiosa. Dedico esta medalla a los que se desanimaron de la escuela porque en el aula al que llegaron les hablaron otra lengua que no era la suya y no le importó a nadie. Dedico esta medalla a las lenguas indígenas de este país y a sus hablantes. Un día llegará la justicia, hay que construirla y no cejar. Dedico esta medalla a los que en este país no han desayunado aún, a los que no tendrán comida ni cena el día de hoy. También a los jóvenes que aún amarrándose el cinturón recibieron en lugar de clases de canto, teatro, literatura, un cuchillo o una bala, o un golpe de bates de béisbol con clavos y les partieron la mandíbula. A los que teniendo harta sabiduría no pudieron conocer a Benjamin, a Hess, a Steiner, a Glantz, a García Márquez, a Pitol, pero tampoco en un viaje de ida y vuelta, con pasión incluida, ellos, es decir, George, Walter, Gabriel, Sergio, Germán o Margo, tampoco pudieron conocer a, por ejemplo, mi madre, Anatolia Manuel, que supo desde siempre que yo no iba a dedicarme, como ya lo dijeron, a la milpa, sino a ser escritor. Saber hacer milpa para mí es un acto mucho mayor que ser escritor. Cada vez que me tomaba las manos y sabe qué leía en ellas, y eso que ella leía en las pulsaciones de mis venas, no lo enseña ninguna universidad. Y también habrá que decir, muchas universidades desprecian el conocimiento indígena. Por eso es importante estar aquí. ¿A cuántos indígenas se les habrá dado esta medalla? Que también dedico a mi papá, que aunque después de viejo viruela, me enseñó una de las frases que han regido mi vida. Gástatelo todo, decía.
No ahorres nada, decía, para que te sobre imaginación, decía. Y tuvo razón. Al teatro, y cuando digo teatro, pensando en la UB, saben a lo que me refiero, el peso que tiene el teatro en nuestra universidad. También le dedico estas líneas. Me salvó la vida y me hizo lo que soy. Un diletante y un hedonista. Lo que decía mi padre lo reforzó Julio Castillo, uno de los mejores directores de teatro mexicanos. Esta vida es un banquete, decía, y hay que venir a hartarse de todo, decía. Sin ningún prejuicio, sin ninguna moral para llegar a ser humano, decía, y tuvo razón. Dedico esta medalla a Regina Martínez, periodista veracruzana a quien mataron por decir la verdad. Que se escuche mil veces tu nombre, Regina. Que retiemble tu nombre en las malas conciencias. Va un saludo a tu memoria. También a Rubén Espinosa, que presa del miedo se fue a la Ciudad de México sin nada, sin su casa, sin su novia, sin su perro que dejó acá y lo extrañaba. Que se levanten los muertos un día y digan quién los mató. Dedico esta medalla a Rosaura Vera Carballo, mi sobrina, que desapareció hace 20 años y su madre, mi hermana Claudia, la sigue llorando. A los 43 de Ayotzinapa, a sus papás, a los 3 de Jalisco, a sus mamás, a los miles de hombres, versos que no conocimos, a las mujeres, poemas que nos ha arrebatado esta guerra mal planeada y peor ejecutada, esta guerra que, como todas las guerras, es además de estúpida, un negocio, y alguien se está beneficiando de ello. En este país de las desgracias que se suman, las desgracias, dice Juan Villoro, se administran. También el miedo, pero como dice Charles Simic, el miedo se transmite de hombre a hombre inadvertidamente, como las hojas transmiten su temblor una a otra. De pronto, el árbol entero está temblando sin que exista el menor signo de viento. Tomando ejemplo de estos versos, habrá que estar atentos, saber qué miedo es paranoia, para identificar al miedo, porque identificar al miedo también nos salvará. Saber pedir ayuda también es hacer comunidad, y hay que hacer de la comunidad también un acto festivo. ¿Qué les voy a contar aquí de esto? A mi Veracruz querido y dolido, de esta tierra, de Agustín Lara y Toña la Negra, del trío Chicontepec y de los Sutrera, la tierra de los Hidalgo, que ya nacieron poetas, que vivan Patricio y Arcadio, que ya en el nombre decantaba el tiempo, que vivan los parientes y los Vega, que vuelva a florecer la tierra de Mardonio Cinta y de Francisco Hernández, de Esther Hernández y de Ramón Gutiérrez, que ayer maravillosamente nos acompañó. Que viva Adriana Cao y su arpa, el trío Xochocapa y Don Víctor. Larga vida al son de madera. Y sí, quizá tengamos miedo, quizá nos emancipamos a él. Pero por último, quiero dedicar esta medalla a los aquí presentes. Mis gratitudes con ustedes para siempre. A mi familia que me acompaña y que a veces no muy entiende lo que pasa conmigo. A veces ni yo tampoco. A mi equipo, lo que ven que hacemos no lo logra una persona. Es un logro de muchas voluntades. La vida es un barco donde un grupo de personas decide navegar junta. Un día llegó un alto asesor de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, a nuestra humilde oficina en la Ciudad de México, sorprendido por la entrega del personal, de los compañeros que ahí laboramos, preguntó: ¿qué hacen aquí? La respuesta es muy sencilla: intentamos cambiar al mundo. Esto también es una invitación. Cambiemos el mundo que tenemos por un mundo donde quepan muchos mundos.
Cambiemos al mundo porque nos merecemos, y si no, pregunten a sus corazones, y si no, vean todos los días las calles, y si no, vean todos los días las noticias. Cambiemos el mundo porque nos merecemos otro. Dije a quién dedicaba esta medalla. Solo voy a decir a quién no se lo dedico. Ni a los cleptómanos, ni a los asesinos. Muchas gracias. Gracias a nuestro galardonado, el escritor y poeta Mardonio Carballo. La lectura de la semblanza de nuestra siguiente galardonada, la doctora Concepción Compani Compani, está a cargo de la doctora Marta Elena Monguía Satarain, investigadora del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Escuchemos. Después de estas emotivas palabras que escuchamos del poeta Mardonio Carballo, que nos recuerdan esta parte muy adolorida de la existencia que llevamos ahora, también podemos decir que, junto con él, ¿no?, que la luz prevalecerá, sí prevalecerá, y porque tenemos esa confianza precisamente, podemos pasar a hablar ahora un poco del lenguaje. ¿Qué es lo que nos reúne en este evento tan importante para la Universidad Veracruzana y para nuestra sociedad? La lengua es, sin duda, el bien más preciado que tenemos, factor de identidad, es nuestra más firme posibilidad de crear, de recordar, de construirnos como seres humanos sensibles e inteligentes. Es gracias a la lengua que poseemos una memoria histórica y con ella nos encontramos y nos renovamos. Dijo Cioran, poeta y filósofo romano, con su motino: la lengua es una amarra, una base, una certeza. No se es de una nacionalidad, sino de una lengua. Fuera de ella, todo se vuelve abstracto e irreal. Nosotros, los mexicanos, no podemos ni debemos olvidar que somos habitantes de esta gran lengua española. Es nuestra mejor seña de identidad y de encuentro con los otros. Por esto, la Universidad Veracruzana, consecuente con su compromiso de impulsar el estudio y el conocimiento humanista, decidió otorgar una medalla al mérito a una persona excepcional por su larga labor en el estudio de la lengua española, la doctora Concepción Compani Compani, investigadora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en ella estamos reconociendo la importancia y la trascendencia de este tipo de estudios que conectan tan directamente con nuestra historia, con nuestra identidad, con nuestra existencia como seres pensantes y comunicantes. Concepción Compani Compani se formó en el estudio de la lengua y la literatura cuando cursó su licenciatura. Más tarde, profundizó sus conocimientos al orientar sus estudios de maestría y doctorado hacia la lingüística en la UNAM, donde trabaja adscrita al Instituto de Investigaciones Filológicas.
los esfuerzos de la doctora Compani han estado dirigidos al estudio de la sintaxis y la gramática histórica, a la teoría del cambio lingüístico y la historia de la lengua española. Es una filóloga en el amplio sentido de la palabra. Filólogo es el que ama la lengua, el que la estudia, el que dedica su vida al estudio de la lengua. Su currículum es muy amplio, tanto en el rubro de publicaciones como en los premios y reconocimientos que ha recibido por su labor. De ahí que ahora solamente nuestra rectora ya mencionó algunas de sus obras, solamente voy a mencionar unos pocos títulos que componen su vasta obra. Por ejemplo, Documentos lingüísticos de la Nueva España, publicado en 1994, El léxico histórico del español, que hizo en coautoría con Chantal Mellis, publicado en 2002. 7 tomos, se dice fácil, pero no es fácil, 7 tomos donde se estudia la sintaxis histórica de la lengua española, la frase verbal, que se publicó en 2006. En 2009 publicó La frase nominal. En el año 2014 apareció Adverbios, preposiciones y conjunciones, relaciones interoracionales. Desde 1990 dirige la revista Medievalia, una revista muy especial que edita la UNAM, que se especializa en estudios sobre el arte, la cultura, la lengua y la literatura de la época medieval, que es algo que nos concierne también. Es responsable de la colección Publicaciones de Medievalia, que forma parte de esta revista Medievalia. Concepción Compani es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, el más alto reconocimiento que concede el CONACYT. Participa en consejos editoriales de numerosas revistas internacionales. Es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de México desde 2010. Fue Premio Nacional de Lingüística Humberto Jiménez Moreno, Premio Universidad Nacional de Investigación en Humanidades en 2012. En 2015 fue nombrada vicepresidenta de la Asociación Internacional de Historia de la Lengua Española. Como dije, es investigadora emérita de la UNAM. Preside desde 2007 la Comisión de Lexicografía de la Academia Mexicana de la Lengua, a la que se integró desde el año 2005. Es miembro del Colegio Nacional, una de las más importantes instituciones de cultura en nuestro país, como sabemos, desde el 23 de febrero de 2017. Y podríamos seguir sumando, pero aquí voy a terminar esta breve semblanza con la esperanza de haberles podido transmitir, aunque sea una idea general, de la importancia de la académica que hoy la Universidad Veracruzana está reconociendo por sus méritos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marta Elena Munguía Satarain. Nuevamente le pedimos, es tan amable, a la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, y a la doctora Concepción Compani Compani, para que pasen al frente y seamos testigos de la entrega de la medalla al mérito Universidad Veracruzana en el marco de esta edición 25ª de la Feria Internacional del Libro Universitario Filo 2018 y en el marco del foro académico El lenguaje en la construcción de la identidad. Señoras y señores, escuchemos las palabras que nos dirige nuestra galardonada, la doctora Concepción Compani Compani. Gracias. Doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, honorables miembros del Presidium, es un gran honor el reconocimiento que hoy me hace la Universidad Veracruzana. Lo recibo con emoción y gratitud.
como universitaria de toda la vida, es un doble honor recibir una presea que lleva por nombre Medalla al Mérito Universitario, porque simboliza el compromiso y el trabajo continuado que todo universitario debe tener con la sociedad, desde varios ámbitos, tres fundamentalmente. Uno, mediante la creación e innovación del conocimiento en las formas de investigación. Dos, mediante la contribución a la reflexión crítica y a la toma de decisiones para el trabajo y para la vida, labor central y esencial de la educación. Tres, mediante la difusión de la cultura y del conocimiento, en cuyo marco esta Feria del Libro 2018 se me entrega hoy este reconocimiento. Entiendo que esta medalla es también un reconocimiento a la labor del filólogo, del gramático y de quienes tenemos por oficio rescatar documentos y textos e historiar la lengua, analizando la gran continuidad que la caracteriza, pero sobre todo sus cambios, cambios diversos según los diferentes soportes textuales en que cualquier lengua se manifiesta, diversos según las épocas históricas y diversos según las modas literarias y marcos culturales, sociales o políticos en el devenir de una comunidad. En definitiva, recibo esta medalla como una obrera de la lengua, porque eso soy y así me gusta definirme, y eso somos todos los profesionales que tenemos como oficio la cultura y la sociedad que se hace visible a través de la lengua, de cualquier lengua. La capacidad de hablar una lengua es lo único que nos hace ser seres históricos. Todos los seres humanos hemos recibido la lengua que hablamos como una herencia del pasado, que además de permitirnos la comunicación con nuestros semejantes, nos hace depositarios de la cultura y de la visión de mundo de los seres que la utilizaron antes de nosotros. Somos seres históricos gracias a que tenemos lengua, puesto que por medio de ella y solo a través de ella transmitimos experiencias de padres a hijos, de abuelos a nietos, de amigos a amigos. Lo que nos hace únicos en el planeta es la posibilidad de hablar, de transmitir experiencias, sea oralmente, sea mediante la escritura. Somos, cosa sabida, los únicos seres sobre el planeta que tenemos sintaxis libre. De hecho, eso es lo que nos define como seres humanos, y la libertad se ancla en la capacidad de hablar, de argumentar, de reflexionar y de crear con la lengua que hemos heredado. Hablar y escribir en un determinado dialecto, en este caso el español de México, nos hace ser seres con una determinada historia y con una determinada identidad, que para nosotros es la identidad mexicana, multidialectal, multisocial y multicultural. La lengua, cosa sabida también, es patrimonio intangible o patrimonio inmaterial y propiedad de todos los seres humanos en cualquier coordenada espaciotemporal o situación social y cultural en que ese ser humano se halle. Cualesquiera que sean las condiciones sociales y políticas de un hablante, él es el dueño de su lengua, su verdadero creador y el heredero y el transmisor de la identidad que se ancla en esa lengua. El Estado tiene la obligación de cuidar el patrimonio intangible, cuidando primero a sus dueños, los hablantes. Como universitaria, quiero dedicar esta medalla a la comunidad universitaria de la Universidad Veracruzana y quiero agradecer a todo el equipo que organiza este espacio de lectura, de reflexión, de pensamiento crítico y de cultura, que es la FILU, porque todos ellos juntos tienen muy claro que estos espacios son ahora, en estos momentos tan difíciles de México y más que difíciles en el estado de Veracruz, son ahora, como digo, necesarios, urgentes más que nunca. Y por ello, ese equipo y la comunidad universitaria de la Universidad Veracruzana se empecina con éxito. Empecinamiento es una palabra positiva, dada la situación actual del país,
se empecinan en mantener el cuidado del patrimonio intangible y en fomentar la reflexión a través de las muchas manifestaciones vehiculadas con nuestro patrimonio intangible, 70 lenguas, incluida la lengua española en México. Solo manteniendo el pensamiento crítico, el diálogo y la reflexión, seguiremos siendo seres humanos, seres de sintaxis libre. Gracias. Gracias a la doctora Concepción Compani Compani, Medalla al Mérito, Universidad Veracruzana 2018. La lectura de la semblanza del editor y escritor Jacobo Ciruela, nuestro galardonado también en esta FILU 2018, se encuentra a cargo del crítico literario don Pablo Sol Mora. Gracias, buenas tardes. En un futuro no muy lejano, alguien, parafraseando el jardín de senderos que se bifurcan de Borges, maestro y amigo de nuestro homenajeado, con quien preparó la memorable colección La Biblioteca de Babel, podría decir: asombroso destino el de Jacobo Fitz James Stuart Martínez de Irujo, conde de Ciruela. Nacido en Madrid en 1954, en el seno de una de las prominentes casas de la aristocracia europea, la Casa de Alba, niño en un jardín simétrico del Palacio de Liria, estudiante de filosofía y letras, docto en vampiros y decadentes, en literatura fantástica, artúrica y en la interpretación infatigable de los sueños y la tradición hermética, diseñador gráfico, ensayista y jardinero. No abandonó nada de esto para construir una de las obras editoriales más importantes de la lengua española. Para los amantes de los libros, el nombre de Jacobo Ciruela está asociado no solo a la mítica editorial que bautizó con su apellido y a la más reciente Atalanta, sino sobre todo a una forma de entender la edición, que no es, en última instancia, sino una forma de entender la lectura, que está hecha de exigencia, escrupulosidad, pulcritud, curiosidad y un refinado buen gusto. Al último trecho del siglo XX y a este inicial del XXI, no les han faltado excelentes editores, Roberto Calasso, Jaume Balcorba, entre otros, personas que han ejercido cabalmente el oficio de editar, que no lo confunden con una de las ramas de la administración y no se reducen a ser meros gerentes, que tienen un criterio editorial y literario personalísimo, y que entienden que fundar o dirigir una casa editora es, idealmente, compartir una visión del mundo con los lectores. Ahora bien, aún dentro de este selecto grupo, Jacobo Ciruela ocupa un sitio aparte. Tras estudiar en la Universidad Autónoma de Madrid, y con apenas 25 años, comenzó su carrera de editor de manera singular e inesperada, marcando una pauta que habría de seguir toda su vida, con la publicación en 1980 de La muerte del rey Arturo, anónimo de la materia de Bretaña del siglo XIII, en una exquisita edición para bibliófilos. Poco tiempo después vendría la fundación de Ciruela y las célebres colecciones, El ojo sin párpado, La biblioteca medieval, Los libros del tiempo, entre muchas otras. Pocas editoriales, me atrevería a decir que ninguna editorial, hizo tanto en su momento por la literatura fantástica y las letras medievales en español como Ciruela. Me permitiré una brevísima confesión personal. Yo fui un adolescente que descubrió la literatura fantástica en buena parte gracias al catálogo de Ciruela. Pero no solo eso. Para mí y para muchos, significó también el descubrimiento de otra forma de concebir el libro, materialmente, gracias al esmero con el que estaban hechos, al cuidado de la tipografía, el papel, el diseño de las portadas, etc. Para generaciones de lectores, sin duda para mí y muchos otros, los libros de Ciruela eran el máximo objeto del deseo, y aún hoy los atesoro como una moderna joya bibliográfica. La aventura de Ciruela se prolongó más de 20 años, y después,
en la cúspide del prestigio literario y aún comercial, Jacobo Ciruela hizo lo que ninguna persona que se deja guiar por la prudencia ordinaria haría. Dejó la editorial y empezó de cero un nuevo proyecto. Ya en ese caso, lo previsible habría sido seguir los exitosos pasos de la empresa anterior. Pero ¿a quién le interesa repetir un éxito ya probado? Ciertamente no a Jacobo Ciruela, quien, una vez más, fue fiel al precepto del dandismo y el decadentismo. Haz siempre lo contrario de lo que se espere de ti. Así, en el 2004 nació Atalanta, que es hoy una de las editoriales más importantes y más hermosas del mundo hispánico. En el camino, Jacobo Ciruela abandonó la ajetreada vida en Madrid y, siguiendo el consejo de Fray Luis de León, se alejó del mundanal ruido y fue a refugiarse a una masía en el Ampurdán, en Cataluña, en donde, en medio de tanto alboroto separatista, no veo por qué no habría de proclamarse un nuevo condado de Ciruela, o aún mejor, el reino de Ciruela. Hasta hace no mucho, Jacobo Ciruela era conocido, sobre todo, como un exquisito y discreto editor. Pero a raíz de la publicación, en 2010, del Mundo bajo los párpados, vasta investigación sobre el mundo onírico, y más recientemente de Libros secretos, se ha puesto de relieve la que acaso sea su dimensión más profunda, la de ensayista y pensador original. En las antípodas de la idolatría tecnológica y la fascinación hueca por la innovación, Jacobo Ciruela nos ha hecho ver que la modernidad no es tan moderna como pensamos y que en su corazón hay elementos muy antiguos. No porque le dé la espalda a lo moderno o a lo actual, al contrario, la suya es una verdadera lección de cómo, por citar una frase que le es cara de Gustav Meinrich, aprender a ver las formas viejas con ojos nuevos. De su abuelo se dijo alguna vez que era un hombre de alma antigua. Sería fácil repetir el elogio refiriéndose a él, pero inexacto, porque Jacobo Ciruela es un hombre de alma antigua y moderna, del presente, del único presente que vale la pena vivir, el que no ha perdido la memoria y que está firmemente enraizado en el pasado y la tradición. Para la Universidad Veracruzana, para todos nosotros, es un honor contar con la presencia de Jacobo Ciruela. Gracias. Muchas gracias al crítico literario Pablo Sol Mora. Seguida, nuevamente, invitamos a la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, para que pase al frente para hacer la entrega oficial de la medalla al mérito Universidad Veracruzana al editor y escritor Jacobo Ciruela. Editor y escritor Jacobo Ciruela, medalla al mérito Universidad Veracruzana 2018, en el marco de esta edición 25ª de la Feria Internacional del Libro Universitario FILU 2018. Señoras y señores, escuchemos las palabras que nos dirige nuestro galardonado, el editor y escritor Jacobo Ciruela. Buenos días a todos. Yo seré muy breve, como luego voy a dictar una conferencia. Simplemente quiero agradecer profundamente al presidium de esta universidad, especialmente a la rectora, la doctora Sara Ladrón de Guevara, que he tenido oportunidad de hablar estos días con ella. Estoy realmente conmovido, en primer lugar porque yo he tenido una relación incierta con los premios. En el 2003 concedieron el premio al mérito editorial, el premio del Ministerio de Cultura, a la editorial Ciruela. Y curiosamente yo había vendido a la editorial, no pude recibir el premio. Lo recibieron los nuevos compradores y socios.
Este premio, en cambio, sí lo recibo siendo el editor de Atalanta. Y estoy especialmente agradecido que sea una universidad tan prestigiosa como es esta universidad la que nos concede el premio. Prefiero mucho más que sea una universidad, que no sea una feria comercial quien nos dedica el premio, especialmente porque casi la mitad de los libros que hacemos son ensayos, son libros de conocimiento, de manera que estamos muy agradecidos. También me agrada compartir el premio con una ilustre filóloga, a la cual me une el deseo de rigor, y luego a Carmen Aristegui y Mardonio Carballo, dos activistas, dos personas comprometidas con la realidad mexicana. De alguna manera, Atalanta también es una editorial activista. No somos activistas políticos, somos activistas culturales. Queremos también, de alguna manera, a través del pensamiento, transformar el mundo. De manera que nos sentimos muy hermanados con estos premios. Y, por supuesto, quiero dedicar este premio a mi esposa, Inca Martí, que está sentada allí, sin la cual yo no hubiera podido realizar esta tarea de empezar de nuevo a editar desde el campo con ella y con otra colaboradora. Muchas gracias. Muchas gracias por la palabra de nuestro galardonado, el editor y escritor Jacobo Ciruela. Estimados amigos, de esta manera da inicio el foro académico Lenguaje y la construcción de la identidad en la 25ª Feria Internacional del Libro Universitario FILU 2018. Como primera actividad de este foro académico, habremos de tener la conferencia magistral que será a cargo precisamente de nuestro galardonado, el editor y escritor Jacobo Ciruela, y moderado por el crítico literario Pablo Sol Mora. Invitamos a los integrantes del presidium para que pasen a la primera fila, por favor. Haremos solamente un pequeño ajuste en el escenario y daremos inicio a esta conferencia magistral como parte importante del foro académico El lenguaje y la construcción de la identidad en el marco de esta edición 25ª de la Feria Internacional del Libro Universitario FILU 2018. Ha sido un gusto estar en esta entrega de medallas al mérito Universidad Veracruzana. Los galardonados, Mardonio Carballo, Concepción Company Company y Jacobo Ciruela, han dado un discurso inigualable, ya que son trabajadores de la palabra. Como lo mencionó Concepción Company Company, la capacidad de hablar una lengua es lo único que nos hace ser seres históricos. Ellos, como lo mencionó Jacobo Ciruela, son activistas culturales que a través del pensamiento buscan generar un cambio.